estamos en la colonia San Carlos 1, donde ha dado comienzo la colocación de la carpeta asfáltica en las distintas calles y avenidas de esta comunidad. Con esto estamos ya finalizando, podríamos decir, una de las obras más grandes en cuanto a pavimentación y a transformación de comunidades hemos desarrollado en Zacatecoluca. Son casi 5 kilómetros entre todas las calles que tenemos en la San Carlos 1 juntamente con las de la San Carlos 2 que hemos estado trabajando, que hemos estado transformando en Zacatecoluca, y ahora podemos ver a mis espaldas la máquina asfaltadora que está colocando la carpeta asfáltica, pero más que carpeta asfáltica es la transformación que en esta comunidad estamos llevando a cabo. Hemos podido hablar, hemos podido constatar con los hermanos y hermanas que viven aquí en la San Carlos 1 el impacto que esta obra va a tener. Recordemos que este es un proceso que iniciamos hace aproximadamente 3 años, donde la Alcaldía Municipal de Zacatecoluca introdujo el alcantarillado sanitario. También mejoramos el agua potable en esta comunidad, igual en la San Carlos número 2. Y aquí tenemos ahora los resultados. Ahora estamos viendo cómo esta colonia se está transformando. Este es un ejemplo de la gestión que nosotros como Alcaldía Municipal estamos realizando. Estamos hablando de un proyecto que anda alrededor de los 2.3 millones de dólares. Esta es gestión, esta es obra que nosotros desarrollamos con las demás instituciones del Estado. Y aquí lo pueden ver. Los vamos a dejar con el video de las entrevistas que hemos hecho en esta comunidad y para que ustedes vean en qué consiste este proceso. Vamos a continuar el día de mañana trabajando en la colocación de mezcla asfáltica aquí en la San Carlos número 1 y les dejamos con estas imágenes. Que disfruten, este es el trabajo que nosotros estamos realizando para nuestro pueblo. Hoy es la San Carlos 1, mañana serán las demás comunidades que tenemos en Zacatecoluca que están aún pendientes de obra. Veamos el video. Bueno, la verdad que ha sido un gran progreso para la colonia de San Carlos 1, donde se están efectuando la mayoría de los trabajos. Es un proyecto de mejoramiento de asentamientos urbanos. Se hizo un estudio en sus inicios para determinar, ¿verdad?, las necesidades que existían en la colonia, y debido a eso se pudieron determinar algunos servicios: la construcción de módulos sanitarios, la construcción de módulos sépticos, lo que tiene que ver con el mejoramiento vial, un sistema de agua y lluvias totalmente nuevo, ya que en la colonia no existe ese tipo de drenaje, ¿verdad? También se está mejorando lo que es el sistema de aguas potables en relación a las acometidas que se les van a dejar a muchas familias. Resultaron en su mayoría 184, si no me equivoco, es el número que tenemos ahorita de personas o familias beneficiadas con el servicio de agua potable. Pues yo creo que sí, porque fíjate que nosotros ya tenemos casi 20 años de venir solicitando este proyecto. Venían alcaldes de otros partidos, solo venían a prometer nada más. Y bueno, la esperanza fue cuando el doctor tiró candidatura por primera vez y dijimos nosotros, bueno, aquí está el apoyo que nosotros... Y es así, pues desde su primer periodo que él hizo, él se comprometió con la comunidad y que esto se iba a hacer realidad, este proyecto que ahorita está dando. Doctor Francisco Salvador Iresi, el alcalde que cumple.